La verdad que estoy tan emocionado que he llorado como algunos de ustedes cuando estaban viendo las etapas en el Tour de Francia. Pienso que era imposible para él. Ahora mismo casi el 100% del pelotón profesional son ciclistas limpios y cada vez pasan los años, más se nota y esto nos favorece a nosotros. El mundial lo estudiaremos muy bien. Tampoco es muy difícil ponerse a uno en esta tarea. Si el seleccionador nacional me dice que sea líder de la selección, con seguridad y sin ningún miedo tomaré la responsabilidad, siempre y cuando pues tenga buenos compañeros y me apoyen en los momentos difíciles. Apoyar a gente nueva, a muchachos jóvenes, crear escuelas de ciclismo, una base. Ahora mismo en Boyacá, en lo que ha transcurrido el año, no han habido 10 carreras en el departamento, que eso es fatal para nosotros. No tenemos una preparación y ahora para niños que están comenzando a hacer la escuela de ciclismo, preparando para aprender a montar en una bicicleta para que en un mañana no tengan complicaciones, no hay competencias, no hay una escuela que les enseñe. Y siempre los he invitado al gobierno, ya he dicho alcaldías, pero también invito a las empresas privadas para que nos apoyen en todos estos temas. Me llena de emoción saber que tantos niños tienen como referencia. Les daría un consejo que sigan los consejos de sus padres, que sus padres les apoyen en lo que a ellos les guste, bien sea el ciclismo, bien sea otro deporte o bien sea el estudio. Sean bastante obedientes para llegar a ser grandes en la vida. Sé que tengo todavía un margen de mejora y seguiré muy juicioso en mi deporte para poder seguir subiendo cada escalón más y algún día antes decía poder regalarle un podio a Colombia en un Tour de Francia. Bueno, ahora ya
ya es poder regalarles un triunfo en el Tour de Francia. Gracias.